¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias. Les doy la bienvenida a un programa más de CAM en Casa. Soy la profesora Eli Gamarra, a cargo del taller de biohuerto. Hoy conoceremos los pasos a realizar para obtener nuestro compost natural. ¿Están listos para desarrollar este súper talento? Entonces, comencemos. ¿Sabías que más de la mitad de nuestros residuos tirados a la basura es materia orgánica? Sí, así como lo oyes. Lo que usualmente botamos, en realidad podemos tratarlo y hacer oro puro. ¿Por qué lo digo? Bueno, el día de hoy justamente vamos a hablar de ese tema. De la elaboración del compost, el famoso abono natural. ¿Cómo podemos iniciar? Pues primero, debemos ir a nuestra cocina y al culminar nuestro almuerzo familiar o de repente alguna cena con los amigos, todos aquellos residuos no los botes, no los desperdicies, acumúlalos en un rango de 2-3 días, a lo mucho 4 días, para evitar también la pudrición. Y todos esos desperdicios, créeme que en unos 4-5 meses o hasta 6, va a ser de gran aporte para el sustrato de tus plantas. Recuerda que puedes aprovechar los residuos de las siguientes hortalizas. Como por ejemplo tenemos a las papas, aquí ya tenemos una pelada, ¿no? Entonces la cáscara es lo importante, ¿ok? Después tenemos a los tomates, las zanahorias, que es vital, y a las cebollas. Miren qué bonita está. Y por supuesto a las lechugas. Entonces todo eso en conjunto va a armonizar para que nuestra camilla de cultivo esté totalmente nutrida y las plantas hortalizas que cultivemos pues crezcan de la mejor manera posible. Ahora, mediante este proceso de la elaboración del compost, nosotros estamos asumiendo un compromiso con nuestro medio ambiente. Eso debemos grabárnoslo. Y ahora me acabo de recordar que no se olviden tener su libreta de apuntes y también su lapicero en mano para que no se nos escape ningún dato. Porque juntos, tú y yo, estamos comprometidos con generar cambios en nuestra sociedad. Muy bien, es momento de actuar. Vamos a empezar con el diseño de nuestro compost. Primero, ¿recuerdan a esa famosa cajita? La hemos visto en dos temas, ya con esta sesión es el tercer tema. Vamos a reutilizarla de muchas formas. Ahora vamos a elaborar en ella el famoso compost, nuestro abono natural. Lo que necesitamos, vamos a hacer una recapitulación, necesitamos nuestra malla geotextil, una caja de madera, puede ser abierta o cerrada, nuestra bolsa de una bolsa de plástico, puede ser la bolsa de basura u otra que encuentres en casa. Y por último, una soga para que puedas amarrar todo el contorno. ¿Ok? Esos son todos los materiales. Si no has visto nuestras sesiones, puedes retroceder y aprender un poquito más de estos detalles. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Como mencioné, es importante tener nuestros residuos orgánicos. Miren qué belleza. Ni se imaginan los nutrientes que van a salir después de este compost que vayamos a realizar. Va a tomar un poquito de tiempo, sí, pero de todas maneras sus plantas, sus hortalizas, se lo van a agradecer. El segundo material que nosotros vamos a utilizar es la hoja seca. Nosotros hemos ido a pasear con nuestras familias, con nuestros amigos, a los parques que se encuentran a la vuelta de nuestra casa, como también en los parques grandes como el Parque de la Reserva, un parque metropolitano. Y hemos visto, yo sé que sí, la cantidad de hojas que se encuentran en la base, en la superficie de los árboles de diferentes especies. Muy bien, ahora es momento de actuar. ¿Por qué? Porque ahora su responsabilidad va a ser la siguiente.
vamos a agarrar una bolsa, ya sea de plástico, sea una de almidón de maíz, una que usemos para nuestras compras del mercado, y nos vamos a ir directamente a estos lugares. ¿Para qué? Se preguntarán. Vamos a recolectar estas hojas, porque aunque no lo crean, aunque de repente lo han visto muy desapercibido este material, es súper importante tenerlo en consideración para nuestro compost. Es un material orgánico que nos va a proporcionar carbono, ¿ok? Lo ideal es que al momento de colocar todos los materiales, va a ser por capas, ¿sí? Y en proporción, más va a existir o más va a pronunciarse las hojas secas. Va a ser muy poquito la cantidad de materia orgánica, como ven, que está en la parte de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a elaborar nuestro compost. Para iniciar, vamos a necesitar de nuestra famosa cajita, que la hemos visto muchas veces en estas dos sesiones que acaban de pasar. La hemos visto para la elaboración de nuestros sustratos, para aprender a crear nuestras camillas de cultivo. Y ahora vamos a aprender a elaborar nuestro famoso compost, nuestro abono natural. Así que vamos a iniciar. Como ya mencioné, necesitamos de nuestro material seco que nos proporciona carbono, nuestro material húmedo que nos va a proporcionar mucho nitrógeno. Entonces vamos a pasar a colocar la primera capa de este material, que en realidad es una maravilla. Vamos a colocarlo, ¿sí?, en toda la base, en toda nuestra superficie. Por favor, evitemos que haya algún orificio sin llenar, ¿sí?, que todo esté completamente lleno y podamos aprovechar mejor el espacio. Ahora bien, ¿dónde consigo estas hojas? Se han preguntado. Las podemos encontrar en muchos parques de Lima Metropolitana. Y si es que ustedes están fuera de Lima, también los podemos encontrar. De seguro han ido a conversar con la familia, a disfrutar un momento con los amigos, y lo han hecho a la esquina de su casa o quizás en un parque mucho más grande. Y han podido visualizar que en las bases, en las superficies de estos árboles frondosos y hasta incluso arbustos, unas hojas secas, tal cual las podemos ver. En varias ocasiones estas han pasado desapercibidas, pero ahora déjame decirte que su uso es incomparable. De este compost van a salir realmente grandes maravillas, porque tu planta va a crecer de la mejor manera y vas a obtener en tu cosecha los mejores frutos. Así que bueno, ya sabes, tienes una responsabilidad más por cumplir. Una bolsita, ya sea biodegradable, ya sea de plástico, o tu bolsa con la que vas al mercado, vas al parque y vas a recoger todas esas hojitas para que juntos generemos un cambio en nuestra sociedad. Y de esta manera protejamos mejor nuestro medio ambiente. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Una vez culminado nuestra primera capa de material seco, vamos a incorporar nuestra materia húmeda, nuestra materia orgánica, que, como ya saben, son las cáscaras, ¿no?, de las verduras, de las frutas. Acá tenemos de zanahoria, tenemos de papas, que es un nutriente incomparable. Tenemos a los tomates también, a las zanahorias. Ustedes también pueden usar cáscara de plátano, cáscara de huevo. Ese es otro temazo que tenemos de aquí a otras sesiones posteriores. Y ahora pasaremos a esparcir un poco esta materia, ¿sí?, para que podamos aprovechar mejor el área, ¿ok? Así, de esta manera, tal cual lo pueden visualizar, deben seguir los pasos. No se olviden también de tener su libretita y su lapicero en la mano para que no se les pase ningún dato. Listo. El tercer paso es el siguiente. Vamos a llenar con otra capa más
de hoja seca. Vamos a hacer el respectivo llenado, ¿sí? De esta forma. De repente se nos escapa alguna que otra cascarita, ¿no? Es lo más normal, créanme, no hay problema. Lo importante es llenarlo por completo, ¿sí? Así como lo están viendo en pantalla. De seguro también tienen su biohuerto frente a ustedes, lo cual es increíble porque lo estamos haciendo juntos. Ahí está. Miren qué hermoso está quedando. Y miren también con lo que me he topado, con estas ramitas. Hay algunas que son un poquito más grandes que otras, por supuesto, pero esas también van a beneficiar muchísimo a nuestro sustrato. Así que no olvidemos recolectarlas en conjunto con todas estas hojas secas. Ahora, un dato adicional. Cuando escojamos nuestras hojas, deben estar en un estado que esté a punto de degradarse, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme buscar alguna. Estas de aquí. Miren, cuando uno simplemente los separa, sale como un polvillo, ¿no? Eso significa que ya está a punto, pues, ¿no? De descomponerse. Entonces, son súper buenos. No olviden recolectarlos porque van a sumar muchísimo a nuestro sustrato. El siguiente paso es incorporar tierra negra, también tierra de chakra o compost. Entonces agarramos uno de nuestros instrumentos que nos ha acompañado en el transcurso de todas estas sesiones y que también nos va a seguir acompañando, así que no lo olviden. Vamos a incorporar un poquito más y vamos a echarlo, ¿sí? Así como pueden verlo, ¿ok? De esa misma manera vamos a seguir echándolo. Esto le va a dar un poquito más de vitalidad al nuestro compost. Ahorita voy a explicarles cómo y por qué. Muy bien, de esta manera, así les debería quedar. Posterior a ello vamos a usar nuestro pulverizador con agua. Recomiendo que sea destilada, ¿sí? para que no se interrumpa con el crecimiento adecuado de nuestras plantas. Entonces vamos a pasar a rociarlo de esta manera con un pulverizador. Otra opción también es que lo abrimos, no hay ningún problema, y lo echamos así, por chorritos. El objetivo es simplemente humedecerlo, mojarlo, más no encharcarlo. Eso tengámoslo muy en claro. Listo, ya está. Ahora, para culminar, vamos a echarle una capa más de nuestra hoja seca. ¿Sí? De nuestra hoja seca. Por eso deben usarlo bastante, deben recolectar un montón cuando vayan al parque, porque nos va a servir muchísimo. Muy bien. Ahora, hay dos opciones. Vamos a retirar esto acá. Ahora hay dos opciones que son una maravilla. Número uno es terminar el proceso hasta aquí, ¿sí? Aquí lo cubrimos con una bolsa negra y suficiente. Empezamos todo el proceso del compost. Número dos es continuar con las capas. Una vez concluida, ¿no?, esta capa que hemos colocado, pasamos a introducir un líquido llamado activador, que se refiere, pues, a esos nutrientes naturales, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Cuando colocamos un recipiente fuera de nuestra casa, puede ser en nuestro patio, y esperamos que las aguas de la lluvia caigan en este recipiente, esperamos una semana, el agua se torna un poquito amarillenta y el líquido simplemente lo llenamos en nuestra zona de cultivo. Entonces, ese es paso número uno. Después es simplemente rellenar con las mismas capas que hemos venido trabajando, pero siempre culminar con una capa seca, o sea, con tus hojas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, eso nos aporta muchísimo carbono. Tenemos nuestra bolsa de plástico, que es nuestro último paso.
vamos a introducirlo de esta manera para sellar nuestro compost. Tal cual lo estoy haciendo, debemos todos seguir este ejemplo, ¿sí? Todos. Tratemos de que no quede así suelto, porque no se va a ver muy, muy bien y aparte que vamos a permitir que el aire entre y no es lo ideal, ¿no? Porque queremos conservar a máximo la humedad para que pueda de esa manera crecer y elaborarse más rápido nuestro compost. Entonces, ya está, lo tenemos listo, bien compactadito. Ya está. Entonces, ¿cuál es el paso final? Vamos a introducir alguna roca, algún objeto pesado en la parte central. Provisionalmente vamos a colocar ese material, pero lo ideal es que tenga peso. Por los vientos, por las ráfagas de viento que puedan haber, lluvias, etc. Entonces, por precaución, simplemente es culminarlo de esa forma. Ahora, se preguntarán, profesora Eli, ¿cómo me doy cuenta que mi compost ya está listo? Pues nosotros en el transcurso de 4 o 6 meses vamos a escarbar, vamos a abrir todas estas capas, ya el material no logra distinguirse. ¿Se acuerdan de la materia viva, la materia de las cáscaras, de nuestras cebollas, de nuestra papa? Ya no van a poder visualizarse. De esta manera, es la pista número 1 de lo que vamos a identificar que nuestro compost ya está listo. Y número 2, que va a salir un olor a tierra fresca. Un olor indescriptible, súper rico en nutrientes y que ya está listo para trasplantarlo a tu maceta. Ahora les voy a dar unas recomendaciones y también unos beneficios de hacer el compost. Muy puntuales. Número 1, uno de los beneficios es que te vas a ahorrar mucho en agua. Ya que estamos haciéndolo más compacto, estamos usando materiales que van a humedecer mejor este espacio. Y ahora, una recomendación, una última, es que al momento en el que pasan 10 días, nuestro compost va a estar un poco seco. Entonces, lo importante aquí es moverlo, ¿ok? Aún no puedo moverlo porque está fresco, pero lo ideal es moverlo y entrelazar todas las capas. Y este procedimiento vas a repetirlo durante 3-4 meses, depende del suelo, depende del cuidado que también le das. ¿Sí? Espero que te haya ayudado mucho. Te esperamos en la próxima sesión. Entonces vamos a pasar a colocar la primera capa de este material, que en realidad es una maravilla. Vamos a colocarlo, ¿sí?, en toda la base. Una vez culminado nuestra primera capa de material seco, vamos a incorporar nuestra materia húmeda, nuestra materia orgánica, que, como ya saben, son las cáscaras, ¿no?, de las verduras, de las frutas. Acá tenemos zanahoria, tenemos de papas, que es un nutriente incomparable. Tenemos a los tomates también, a las zanahorias. Ustedes también pueden usar cáscara de plátano, cáscara de huevo. Ese es otro temazo que tenemos de aquí a otras sesiones posteriores. Y ahora pasaremos a esparcir un poco esta materia, ¿sí?, para que podamos aprovechar mejor el área, ¿ok? Así, de esta manera, tal cual lo pueden visualizar, deben seguir los pasos. No se olviden. Listo. El tercer paso es el siguiente. Vamos a llenar con otra capa más de hoja seca. Vamos a hacer el respectivo llenado, ¿sí?, de esta forma. El siguiente paso es incorporar tierra negra, también tierra de chacra o compost. Entonces agarramos uno de nuestros instrumentos
que nos ha acompañado en el transcurso de todas estas sesiones y que también nos va a seguir acompañando, así que no lo olviden. Vamos a incorporar un poquito más y vamos a echarlo, ¿sí? Así como pueden verlo, ¿ok? De esa misma manera vamos a seguir echándolo. Esto le va a dar un poquito más de vitalidad al nuestro compost. Ahorita voy a explicarles cómo y por qué. Muy bien, de esta manera, así les debería quedar. Posterior a ello vamos a usar nuestro pulverizador con agua. Recomiendo que sea destilada, ¿sí? para que no se interrumpa con el crecimiento adecuado de nuestras plantas. Entonces vamos a pasar a rociarlo de esta manera con un pulverizador. Para culminar, vamos a echarle una capa más de nuestra hoja seca. ¿Sí? De nuestra hoja seca. Por eso deben usarlo bastante, deben recolectar un montón cuando vayan al parque, porque nos va a servir muchísimo. Tenemos nuestra bolsa de plástico, que es nuestro último paso. Vamos a introducirlo de esa manera para sellar nuestro compost. Tal cual lo estoy haciendo, debemos todos seguir este ejemplo, ¿sí? Todos. Tratemos de que no quede así suelto, porque no se va a ver muy, muy bien y aparte que vamos a permitir que el aire entre y no es lo ideal, ¿no? Porque queremos conservar a máximo la humedad, para que pueda de esa manera crecer y elaborarse más rápido nuestro compost. Entonces, ya está, lo tenemos listo, bien compactadito. Hoy hemos dado un gran paso. Hemos creado nuestro propio compost, nuestro abono natural. También hemos sido testigos de lo increíble que es reciclar. ¿De qué forma? De nuestras cebollas, de nuestras papas, de nuestras lechugas. Podemos reutilizar todo lo que nos sobra de nuestras casas, de nuestros almuerzos familiares, de nuestro compartir con amigos. Podemos reutilizarlo y apoyar al cuidado de nuestro medio ambiente, porque recuerda que tú y yo tenemos un compromiso ambiental. Y tenemos que empezar generando nuevos hábitos. Por más pequeños que sean, tenemos que empezar a cambiar desde hoy. No solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos elaborado nuestro compost, nuestro primer compost, que está elaborado de nuestra famosa cajita de madera, que lo hemos encontrado muchas veces, lo hemos visto, nuestra caja de madera. Nuestra malla geotextil, que en este caso es una Marshall. También tenemos nuestra soga y, por supuesto, nuestra materia orgánica, nuestra materia seca, que entre ellas nos proporcionan carbono y nitrógeno. Pero bueno, ¿qué es un compost? Para culminar, este es un proceso de oxidación de aquellos residuos orgánicos que a las finales, en el transcurso de 4, 5 meses o hasta 6, se van a convertir en nutrientes. ¿Para qué? Para que cuando tengas unas plantas de esta proporción y mucho más bellas, mucho más frondosas y coloridas, le aporten, para que sumen. Y ese trabajo a las finales lo hiciste tú, lo hiciste con tus propias manos. Y qué mejor manera de empezar el cambio. Muy bien, ¿qué más hemos aprendido el día de hoy? También, ahora sabemos las capas, el orden de las capas, que es sumamente importante. Recuerden que la proporción es de 2 a 1. Vamos a priorizar un poco más las hojas secas que la materia prima. También hemos aprendido las capas que debe tener nuestro compost. Recuerden que la proporción es de 2 a 1. ¿Sí? Debemos tener más materia orgánica seca que
la fresca que la húmeda. ¿A qué nos referimos? A los residuos de nuestras hortalizas, de nuestros tomates, papas, cebollas y demás. Pues bien, para concluir, les agradecemos por ser partícipe de esta hermosa sesión que de seguro les va a ser súper beneficioso. Y también les quiero recalcar que no se olviden de que cada 10 días vamos a remover todo nuestro sustrato para que así agilicemos más el procedimiento de oxidación, ¿sí? de los materiales, para que después se conviertan en nutrientes. Muchas gracias. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de Biohuerto, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de CAM en Casa. Sigamos cuidándonos.